Gente bonita, como ustedes ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es ¿qué pasa si te detienen la migra? Y recuerden que con este tipo de videos no busco incitar a que las personas crucen alguna frontera de manera ilegal. Más bien estos videos los hago con la finalidad de que ustedes sepan los peligros a los que se pueden enfrentar para que lo piensen bien antes de emprender algún tipo de viaje. ¡Tienes que entenderlo! Como lo mencionaba, sepan de los peligros que se pueden encontrar en el camino. Vamos a empezar hablando en el contexto de que quizás tú estás intentando cruzar la frontera y por la de malas, Dios no lo quiera, mijo, pues te tocó que la migra te encontrara. ¡Párate ahí, vato! Así que mi bro, mi pana que estás viendo esto, si tú ya viste que la troca de la migra está justo enfrente de ti, por favor no corras ni hagas movimientos rápidos. Haz caso y no te resistas, bro. La verdad es que no vale la pena provocarlos para que ellos utilicen la fuerza sobre ti. Flojito y cooperando, carnal. Y también debes de tener en cuenta que es extremadamente importante no tirarles piedras, no les estés aventando piedras, ya que según las estadísticas esta ha sido una de las razones principales por la cual los agentes de la Border Patrol han utilizado más fuerza letal en contra de los inmigrantes. No lo haga, compa. Ya que si les causas miedo o se sienten amenazados por ti, los agentes fronterizos, ellos tienen toda la justificación para poder dispararte. Así que por favor ten en cuenta que tu mejor comportamiento no solo es beneficioso para ti, sino para todo el grupo con el que vas caminando, todas las personas con las que vas caminando. Así que pues teniendo en cuenta esto, no deberías de hacer nada que ponga en peligro la vida de los demás. Además de esto, debes de tener en cuenta de que si te resistes, podría propiciar a que te den una sentencia un poco más grave, como una sentencia más larga en prisión. En resumen, recuerda que si te detienen, mejor pórtate bien y coopera. No des motivos para que usen la fuerza en tu contra. Recuerda que tu integridad es primero. Entonces, ¿qué pasa cuando te detiene la migra? ¡Uy, la migra! Cuando te detiene la patrulla fronteriza de Estados Unidos, lo primero que va a pasar es que te van a subir a su camioneta, a la perrera, a su troca, y de ahí te van a canalizar a un centro de detención de migrantes. Es decir, a una estación de migración. Generalmente, cuando te detienen los agentes fronterizos, pues te van a revisar, te van a trasculcar tus cosas, te van a quitar tu mochila y van a revisar que no traigas armas, drogas o algún tipo de sustancia ilícita. ¡Arena para gato! ¡Eso no es mío! Recuerda, debes de cooperar. Y una vez que tú llegues a la estación, igual, puede pasar que te vuelvan a revisar otra vez y supuestamente tus cosas serán identificadas y guardadas. Una vez llegando ahí, pues vas a encontrar pequeñas habitaciones que es donde te guardarán. Ahí va a estar tu jaula, tu celda. Generalmente tres de sus lados son de barrotes y acero, y del otro lado usualmente es vidrio templado, pues para que los agentes te puedan estar observando en todo momento. Y si te lo estás preguntando, sí, generalmente aquí no hay privacidad ni siquiera para ir al baño. Y la mayoría de los migrantes pues se quejan que los cuartos son bastante fríos. Generalmente después de que han caminado en el desierto, pues sí sienten bastante el choque de temperatura. Recuerda que en esas estaciones de migración pues hay aire acondicionado, entonces pues a veces te lo ponen al tope, pues para que no tengas comodidad. Recuerda, no hay comodidad, ni frazadas, ni cobijas, ni almohadas. No estás en un hotel, es un centro de detención. Y una vez que ya estás guardado aquí, pues tienes derecho a tres comidas, tienes derecho a poder realizar una llamada al consulado de tu país, y en caso que lo necesites también tienes derecho a recibir asistencia médica. El personal encargado de este lugar seguramente va a tomar tus huellas, las va a digitalizar y las va a comparar con sus bases de datos para determinar si tú eres un criminal o has intentado cruzar la frontera ilegalmente con anterioridad. Esto también lo hacen con la finalidad de determinar si tú has pasado por el sistema de juzgados y detenciones. Y también seguramente ellos van a tomarte una fotografía digital para poder identificarte en un futuro. Si es la primera vez que te detienen, puede pasar que te den unos papeles para que los firmes donde tú estás afirmando que entraste de Estados Unidos sin un puerto de revisión, es decir, que intentaste cruzar de ilegal, que intentaste cruzar de mojarra. Eso significa que tú no entraste por el puerto de entrada de la frontera, y si eres mexicano, lo más probable es que cuando te deporten, cuando te avienten para atrás, cuando te reboten, te pueden tirar en un puesto de entrada cerca de donde te agarraron, en un puesto de entrada cerca de donde empezaste a cruzar, o incluso en un puerto de entrada súper lejos de donde está la zona que tú conoces. Esto último lo hacen con la finalidad de que pues tú te decepciones, te agüites y pues ya no intentes volver a cruzar nuevamente. Si eres un bro de Centroamérica
Centroamérica o Sudamérica, lo que va a pasar es que una de dos, o te deportan hasta tu país o nada más te van a aventar a la frontera con México, en cualquier lado de la frontera. Ahora bien, si tú has violado la ley de Estados Unidos, es decir, que tú ya viviste en Estados Unidos y tienes algún tipo de récord criminal y estás intentando cruzar a Estados Unidos nuevamente, si te llega a agarrar la migra, cada vez es más frecuente que te lleguen a detener por bastante tiempo. Incluso te pueden llegar a meter a prisión para que cumplas con tu condena. De igual forma, si tú ya has intentado cruzar varias veces la frontera y ya te han agarrado varias veces los de la migra, lo que puede pasar es que a la segunda o tercera vez que te agarren, te pudieran llegar a detener días, semanas o incluso meses o hasta años. Hay veces que hasta también les dan como condenas de prisión por este motivo. También recuerda que precisamente llegar a estas instancias, como te lo mencionaba, también va a depender de tu récord. Si ya tenías algún tipo de récord criminal, todo ese tipo de cosas, situaciones, puede llegar a agravar la situación. Incluso si tú vivías en Estados Unidos y te deportaron y te dieron un castigo de no entrar por 10 años, 5 años, y tú violas ese castigo, ese mandato que ya te habían dado, pues entonces también ya estás incurriendo en que, aparte de que estás rompiendo la ley para ingresar de una forma no legal a Estados Unidos, pues estás rompiendo el castigo que ya te habían dado. Entonces, pues eso también va a incurrir en que te puedan meter algún tiempo a la cárcel. ¡Ah, sigue! ¡Sigue! Y pues nada más hasta aquí el video de hoy. Eso sería a grandes rasgos, pues un poco de lo que ocurre cuando te detiene la migra, para que pues lo tengas en cuenta si es que tú estás intentando cruzar, si es que estás intentando llegar a Estados Unidos. Como siempre te digo, yo te recomiendo que mejor trates de sacar la visa, que agotes hasta el último recurso posible para que puedas sacar la visa. Neta que si tú te vas a Estados Unidos con la visa, llámese visa de turista, visa de trabajo, la visa que consigas, te vas a ahorrar muchos problemas, te vas a pasar de la forma más segura posible, vas a pasar en avioncito, en autobús, como sea, pero no vas a arriesgar tu vida. Ya si cruzaste con visa y te quieres quedar más tiempo de lo permitido, pues ya ese ya es otro tema. Pero pues sí, si vas a llegar a Estados Unidos, trata de hacerlo mediante la forma legal. Vaya, con la visa, ¿para qué te arriesgas? Y sin nada más que decir, coméntame aquí abajo en la caja de comentarios si tú ya has pisado alguno de estos centros de detención de la migra. ¿Te han llegado a agarrar? Cuéntame cómo ha sido tu experiencia, qué tan feo la has vivido ahí. Y no olvides seguirme en redes sociales, te estarán apareciendo por acá de este lado. Pícale ese botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Recuerda que todos los viernes subimos un video de migrantes, un video relacionado al tema de Estados Unidos. Y los lunes videos de viajes y lugares chidos. Nos vemos en la siguiente. Bye. You can feel free to ask some questions over there. If they say yes, they're good to go. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Tienes un bebé contigo también? Ajá. Okay. ¿Tienen agua? ¿Ya están tomando agua? Sí. ¿Los niños? Sí. Mijita, si quieres quitarte la chaqueta, está caliente acá afuera, ¿estás bien? Sí.